hacemos entrega de un paquete a hombres y mujeres ejemplares, personas que gracias a su esfuerzo, al sudor y a su trabajo, nos alimentan a los tasqueños. El trabajo que ustedes hacen es admirable y a veces no lo reconocemos, pero su esfuerzo nos da de comer y lo valoro ampliamente. El trabajo que habremos de hacer no puede realizarse solamente por una institución, por la presidencia municipal, por la dirección agropecuaria o por la dirección de ecología o por cualquier esfuerzo de nosotros. Tiene que hacerse de manera conjunta, como hoy se logró, ya lo dijo el comentario don Cuauhtémoc Mena, con la participación de la sociedad y de sociedades intermedias, pero también con la participación de ustedes. Yo les quiero pedir que ustedes sean portavoces de llevar un saludo afectuoso a todas las comunidades de donde son originarios. Decirles que tienen la mano amiga siempre abierta y extendida para recibirlos en el ayuntamiento y para apoyarlos en las gestiones que puedan tener de ahora en adelante con su autoridad municipal. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ah, es un excelente beneficio, es algo importante para los campesinos porque pues también de eso depende el progreso de las comunidades, de que los campesinos crezcan y pues no hay como un apoyo, ¿no? de gobierno, de las instituciones buenas. Es muy grato el ver que las autoridades como el presidente municipal Marcos Parra pues esté apoyando al campo, pues es una zona de campesinos y qué bueno que en su administración pues esté fijándose en el campo.